La Ilustre Municipalidad de Saavedra, a través de su Unidad de Cultura y el Gobierno Regional de la Araucanía, les saludan en estos 126 años de Puerto Saavedra y les invitan a continuación a disfrutar de la primera noche del show aniversario. Puerto Saavedra, su gente y su mar. Bienvenido. Bienvenido. Él quiere presentar sus canciones a Puerto Saavedra. Quiere decir, yo soy. Quiere decir, aquí estoy. Señoras y señores, recibiendo el aplauso de todo Puerto Saavedra, dejo con ustedes al cantautor Juanjo Montesino. Fuerte el aplauso para Juanjo. Juegan los recuerdos, esos juegos de la infancia, del amor, del primer beso. En Angol tomé tus manos, te juré amor eterno. Pero un día nos separaron por luchar por nuestro pueblo. Pero te regalaría una cordillera nueva, Nahuel Buta dibujada en tus ojos de sirena. Un cisne me mira luego, en el Budi alzó su vuelo. El mar lo levanta fuerte como el viento con tu pelo. Ahí yo te voy a dejar de querer. 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 Hay cosas que van ocurriendo y sin ninguna explicación. No te das cuenta si haces daño. Cuántas veces al año rompes un corazón. Las historias que aquí te traigo, que suenan en esta canción, son para ver si te ha pasado y te has encontrado en esta situación. Ana trabaja en la dehesa, sale temprano pa' tajar la micro que después de un rato la deja donde el trato se torna desigual. Más de una vez le preguntaron si está trabajando legal, porque su acento es algo extraño y lleva más de un año en esta capital, sede del capital. Pero espere, yo estoy animando, tenemos un evento, hay hartos artistas. ¿Podría bajar del escenario? Porque la verdad es que tenemos que continuar nosotros. ¡Oiga, me voy o me quedo! Mire, voy a preguntar, voy a preguntar y vuelvo. Vaya a mirar nomás, vaya a mirar. No. Oiga, te mandan de una oficina para otra, me mandaron para allá, para el civil, yo años que no he andado en esas oficinas. Lo primero que me preguntaron por la RU, yo dije, no conozco ni una RU. Y nada, que es el número de carnet que le dicen la RU ahora, poiga. Yo tengo ese carnet tapita verde, ¿se acuerdan del carnet tapita verde? Qué bueno que reconocen su edad. Oiga, yo ese carnet tapita verde lo tengo nuevecito, ¿vieron? La muchacha que me atendió en el civil me dice, Maiga, el tránsito Ancapán, casada con don. Yo digo, si hubiera habido con don en aquellos años, no me hubiera tenido que casar. No, no, doña Maiga, y si usted no entendió la pregunta, casada con don, era que quería saber el nombre de mi viejo. Pero ella me hubiera dicho cómo se llama su viejo, yo lo hubiera entendido. Me dice casada con don, yo digo, esta figura, que era que le cuente cómo lo hice. De ahí me mandé para allá por el banco, hace otras diligencias. La muchachita que me atendió en la ventanilla del banco me dice, doña Maiga, le vamos a tener que hacer un crédito paralelo. Yo digo, no pago las cuentas mías, le voy a andar pidiendo paralelo. ¡Qué barbaridad, oiga! Me dice la muchacha, vayan en esa, allá en la oficina, el jefe me dice en esa puerta para que le den este diablo de cómo se llama eso, para que le den condones. Yo digo, ¿para qué quiero condones a esta edad? No, no, doña Maiga, dice, para que le condone la deudera, oiga, si no te explican bien a uno y uno que entiende poco, ¿vieran? Oiga, me lo he pasado viajando, ¿tú estás estos días?
Me anduve para allá, para el lado de Fresia, de Puerto Montt, para allá me fui a visitar a unos parientes cristianos de Dios. A la vuelta me regalaron un saquito de papa, me regalaron un ganso vivo para llevarlo. Fue la función cuando me lo querían llevar a la micro. Ahí tuve que ir con el cogote a dos manos, estuve todo el camino, viera. Dice mi comadre, cuando llegué en Puerto Montt, manejar su cosita encargada, manejar para ahí para abajo, para el centro. Yo dije, ¿a dónde voy a dejar mi saquito y mi ganso? Me dice, vayan en custodio. Dije, ya custodio, sea la mamá custodio, nadie me dio razón. En esa estoy sujetando mi ganso con el cogote a dos manos. Viene un caballero, me dice, señora, señora, dice, suélteme que se va la micro, Cristiano. ¡Qué barbaridad! Oiga, viejo, los diablos, puro me hace pasar rabia y vergüenza, oiga. El otro día nos invitaron para allá para arriba en una población donde un ahijado, un cumpleaños, viejo atolondrado, se mandó adelante, primer puerta que cayó abierta, pasó a entrar. De un ponchazo, apagó tuita la vela y dice, ¡feliz cumpleaños! El dueño de casa dice, mire, don Gómez, si esto es un velorio. ¡Ah! Dice, con razón la lleva tan larga la torta, Jesús. ¡Qué viejo el diablo! Puro me hace pasar rabia y vergüenza. Oiga, el otro día nos invitaron para allá al otro lado del río, un casamiento de una sobrina. Yo pasé lo mejor, le digo, viejo, dile unas palabras de bienvenida a la novia para que se sienta como en su casa. Viejo bruto va y le dice, de balde venís de blanco, de balde venís con velo. Si igual te van a desencillar y te van a montar en pelo, Cristian. Sí, bien. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Yo no tengo la desgracia de no ser hijo del pueblo. Cuento entre la gente que no tiene falsedad. Suplico que me empieces con tus celos, te lo pido, te lo imploro y te lo ruego. Te lo ruego, te lo pido, te lo imploro que no vuelvas a empezar. Pues no dejas de quejarte todo el día y me celas con Lupita y con María, con Rosita, con Susana, con Mariana, con su hermana, con Mengana, con Sotana. Amorcito, ya no me hagas negar. Chiquilla hermosa, ya no seas celosa. Tú sabes, mi vida, que yo te llevo en el corazón. Yo no respondo por tus celos tontos. Ya no seas celosa, te lo suplico, ten compasión. Por eso ya no quiero oírte ya, no quiero decirte ya, no quiero, no ves casi, no te ves bonita, celosa ya. No quiero oírte ya, no quiero decirte ya, no quiero, de mis quincenas tú eres la dueña, celosa. Que vestir bien para esta ocasión. No todos los años se celebran 126 años. ¿Cierto, alcalde? ¿Cuál es el alcalde usted? ¿Quiere tocarme el zorro usted? Para que vea que no está hediondo ni pelado. Claro. Está bastante potable todavía. Fíjense que acá, en Puerto Saavedra, tenemos a dos pequeñitos amigos, Anita y John Keupan. Ellos son campeones regionales de cueca. Un aplauso para ellos. Los invito a pasar. Es más, y esto sí que para mí y para ustedes va a ser una sorpresa, porque en cuanto comenzaron a sonar los primeros acordes de los chacareros, ellos se emocionaron porque dijeron, nosotros ensayamos con las cuecas de ellos para poder ganar el campeonato. Imagínense la alegría para ellos, el poder bailar con estos grandes exponentes de la música folclórica. Adelante, por favor, muchachos. Son ellos, representantes de Puerto Saavedra, los niños que reciben el aplauso de toda la comuna y unos dos o tres piececitos de cueca, puede ser, ¿no? Adelante, por favor, el aplauso para ellos. Le faltan los puros bigotes nomás de pareja mía, el cabrón. Anduviste por acá, pareja, regando baile. Madre, señores, Justino Chico. Ya, señora, póngale nomás. Aquí los vamos a ver. Qué linda, ¿cómo se llama la señorita? ¿Cómo se llama? Anita. Se llama Anita y el caballero. John. No me vaya a gritar, chiquillo, madre. Extranjero. ¿Qué te has creído? John. Más lo que me costó enseñarles a bailar cueca y ahora me quito.
Que mantienen la identidad campesina. Bailan sensacional, hermosa.